and you're hurting, and I want to help you. Yo he escuchado que son pobres, están dolidos, y yo quiero ayudar. That was Nehemiah. Esa clase era para ellos. Now he exhorted them. Nos vemos quienes exhortándolos a ellos. As a leader, we often need to exhort. Como líderes, frecuentemente necesitamos exhortar. And it is not, you are bad. Y no tienes que decirle, tú eres malo. Pare. Oh. It brings God's truth. Tenemos que traer la palabra de Dios, and la verdad. Share it with them so they can understand. Y poder enseñarles a ellos para que ellos puedan entender. And call the people to repent. Y poder llamar a las personas al arrepentimiento. Nehemiah called for the rich to give back what they had stolen. No, él estaba llamando a los ricos de Nehemías a que puedan devolver lo que ellos habían robado. To give the land back to the poor. Para que puedan devolver las tierras que les habían quitado a las personas pobres. Slaves free. Para que puedan hacer a las personas que eran esclavos libres. He also calls for them to give them something to eat. Y también les estaba diciendo, den a ellos algo que comer. And he says that they need a loan of money. Dice, si ellos necesitan algo de dinero. You give them the loan and you don't charge any interest. Entonces tú préstale dinero a tu hermano, pero no le pongas intereses. Stop being unjust. Deja de ser una persona no justa. By the way, he was only teaching them the law of God, as Moses had spelled it out. Ahora recuerda, él simplemente les está mostrando a ellos la ley del amor. Speaks the truth from God's word. La exhortación habla acerca de la palabra de Dios, de la verdad. And calls the people to do this. Y llamar a las personas a que puedan. Nehemiah did it himself as an example. Nehemías hizo primero con él mismo. And what happened? Ejemplo. ¿Y qué pasó? The leaders saw that this is truth. Los líderes vieron de que eso and fue so they gave back the land. Entonces, ¿qué hicieron they ellos? Gave back devolvieron the money. Las tierras, devolvieron they el dinero. They did not charge interest. Ellos no estaban poniendo impuestos, estaban poniendo intereses. ¿Sabes? How would you feel suddenly if you were poor? ¿Cómo te sentirías tú si fueras una persona pobre que wow, I have land that I can now plant and I can work and I can have food. Entonces tú dirías, wow, me están devolviendo mis tierras, ahora tengo que comer. Wow, I have a house, I don't have to live on the street. Ahora ya tengo una casa, ya no tengo que vivir en la calle. You would start to say, I have dignity. Tú puedes comenzar a decir, yo tengo ahora dignidad. I have blessing from God. Yo tengo bendiciones de Dios. When you realize these things are true, and then you see the vision that God has given to Nehemiah to build this wall, when you say, I want to be a part of building that wall, because I have something now that really belongs to me, and I want to be a part of that. So many times a pastor comes with a vision. Muchas veces el pastor va a venir con una visión. But the people can't help him to accomplish the vision because they are hurt. Pero muchas veces las personas en la iglesia no van a querer hablar de esa visión porque están dolidos. They are in a position that they have no strength. Van a estar en oposición contigo porque tienen que so we must first deal with the people. Entonces nosotros tenemos primero que lidiar con los problemas que hay en la iglesia para que haya sanidad en to help them to be sound. Tenemos que ayudarles a ellos que puedan estar so correctos delante de able Dios. To serve. Para que todos puedan estar listos para poder servir. When I look at Nehemiah, cuando yo veo la vida de Nehemías, I see that he acted in love. Yo puedo ver que él actuó en amor. Love is a sacrifice. El amor es un sacrificio. Nehemiah could have said, hey, this is my money, I've earned it. Nehemías pudo decir, este es mi dinero, yo lo he ganado. Why should I give anything to you? ¿Por qué tengo que darte a ti algo? If you want something, you work for yourself. Si tú quieres algo, entonces tienes que trabajar para ti but mismo. Nehemiah sacrificed. Pero sabes que vemos que Nehemías está sacrificando. Love is an action, not just a word. Oh, I love you. El amor es una acción, solamente una palabra. Es decir, oh, te amo, hermano. Nehemiah loved the people with his actions. Nehemías amaba a las personas y lo demostró con he sus acciones. He loved them by a sacrifice. Él los amaba porque demostró sacrificios de ellos. Love is giving what people really need. El amor es dar realmente lo que la gente necesita. And Nehemiah made sure that what the people got was what they really needed. Y Nehemías sabía que lo que la gente necesitaba era la palabra de Dios. We as leaders need to show true love to our people. Nosotros como líderes tenemos que mostrar a la gente el amor de Dios a sus vidas. People will follow the leader that they love. El líder tiene que seguir esa regla de amor hacia Dios. And they will love the leader who loves them. Y las personas van a amar al líder porque se dan cuenta que hay amor en su vida. Many leaders don't understand this. Muchos líderes no entienden eso. They expect the people to follow them. I'm the pastor, follow. Muchas veces los líderes se gobiernan sobre ellos y dicen, tú tienes que seguirme porque yo soy el líder, entonces tienes que hacer lo que we yo quiero. We love God con Dios because he first loved us. Dios nos amó a nosotros primero. The leader is first to show love to the people. El líder tiene que ser la primera persona que tiene que mostrar love. Amor a los demás. Tiene que ser que
people could understand and see, experience. Un amor que la gente pueda ver que es genuino y que puede querer a trabajar contigo. Through this whole process, a través de todo este proceso, the truth of Scripture needs to be seen for the people. La verdad de la Escritura de Dios tiene que ser manifestada. When Jesus was on this earth, he gave actions of love. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, sí me estaba mostrando acciones de amor, de amor, yet de amor. All the way through, he spoke the truth of God. Y en todo tiempo le está mostrando el amor a las personas. By our behavior, por nuestra conducta, we will show the people that we love them. Vamos a mostrar a las personas and que that nosotros God's le amamos. Word is true. Y saben que recordar que la palabra de Dios es amor. And that gives us then the right to speak exhortation to those things that are not correct. And we can call the people to repentance. And because they experience our love. And because they